Bienvenidos a una serie de vídeos acerca de física de segundo de bachillerato. El primer tema que vamos a estudiar va a ser el movimiento armónico simple. Estamos utilizando el libro de Bruño, de segundo de bachillerato, de Miguel Gisbert Briançó y José Luis Hernández Neira, por utilizar alguno. Y estamos viendo los ejercicios ahora mismo sobre el primer tema, si los encuentro. Sobre lo de la página 32 y 33. Entonces, vamos a ir viéndolos. Los iremos poniendo en la pizarra y vamos a ver. El ejercicio 8 de la página 32 dice así. Si la amplitud de un movimiento armónico simple se duplica, quiere decir que voy a tener un movimiento armónico simple, vamos a considerar que sea un muellecito, y aquí otro muelle. Este muelle se mueve entre una amplitud, vamos a considerar sentido positivo hacia arriba y sentido negativo hacia abajo, que es lo usual. Entonces, vamos a considerar aquí que el muelle va oscilando entre una amplitud menos A hasta una amplitud más A. ¿De acuerdo? Y este pues hará lo mismo, supuestamente, entre otra amplitud y otra amplitud. Entonces, el tiempo que tarda en, por ejemplo, si lo acabamos de estirar, en ir y volver, ese tiempo se le va a llamar periodo. Entonces, lo que me dicen es, tengo un movimiento armónico simple con un periodo T, y tengo otro movimiento con un periodo, de momento no sé nada de la amplitud, lo voy a llamar amplitud prima. Aquí lo he puesto al revés. Aquí positivo y aquí negativo. Y hasta aquí más A prima. ¿Vale? Y aquí voy a tener un periodo T prima que será igual a 2T. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que en el momento inicial voy a tener periodo T y en el momento final voy a tener un periodo 2T. Y lo que me preguntan es cómo cambian el resto de magnitudes. Entonces me hablan de frecuencia o F, B de periodo T, C velocidad máxima y D energía total. ¿Vale? Y me dicen, perdón, me he equivocado. No me dicen el periodo, no sé cuánto vale, lo que me dicen que cambia es la amplitud. ¿Vale? Me dicen que la amplitud vale 2A menos 2A y aquí la amplitud vale más 2A. Por tanto, lo que está cambiando realmente es la amplitud, no el periodo. ¿Vale? Quiero saber cómo cambia el resto de estas magnitudes. Entonces, un problema de estas características no lo sabemos hacer, sino lo trabajamos sobre el papel. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ver, como la pizarra es pequeña, pues he de estar borrando continuamente. Vale, lo que hemos de hacer es qué tipo de movimiento tenemos. Vamos a ponerlo un poco todo, para situarnos. Un movimiento armónico simple, su función puede ser A seno o A coseno de omega t más phi sub 0. La velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo, que será al final menos A omega seno de omega t más phi sub 0. Y la aceleración será igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que será menos A omega cuadrado coseno de omega t más phi sub 0. Vale, y yo veo aquí que A por el coseno es lo mismo que x, de manera que la A yo sé que es menos omega cuadrado por x. ¿Qué más cosas tengo aquí que puedan afectar la omega? Es la frecuencia angular y es igual a 2pi
partido periodo, o lo que es a su vez igual a 2pi por frecuencia. Esta letra rara es nu y significa frecuencia. Y esta no es una W, sino es una omega, que tiene esto un poco más redondeado. ¿Vale? Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Y ya por último, lo que tendríamos es que la fuerza, según la ley de Hooke, es menos kx, y la fuerza, considerando que masa por aceleración, será igual a menos masa por omega cuadrado por x. ¿Vale? Esto es todo lo que tenemos en un movimiento armónico simple. Entonces, en base a esto vamos a analizar. Me están diciendo que en un movimiento en este, yo tengo que la amplitud cambia y se hace el doble. Si la amplitud cambia y se hace el doble, ¿me va a afectar en el resto de cosas? Pues eso es un poquito lo que hemos de ver. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si yo tengo una amplitud A y me cambia a una amplitud 2A, ¿en qué me afecta el periodo? Yo en vez de aquí tener X, tendré X' que irá hasta 2A. Aquí irá hasta 2A omega por el seno de omega T. La aceleración será menos 2A omega cuadrado por el coseno. ¿Vale? Pero, ¿me afecta de alguna manera a la frecuencia angular o al periodo? De momento, no. Tengo otra formulita, esta de aquí, que me dice que K es igual a masa por omega cuadrado, donde omega cuadrado es 4pi cuadrado partido T al cuadrado. De manera que el periodo depende de la K. Pero la K se ve alterada porque yo aumente la amplitud, no se ve alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mismo movimiento, si yo en vez de hacer así, lo bajo el doble, el periodo va a ser el mismo. El periodo, este, lo tengo aquí, voy a despejarlo. El periodo de esta fórmula será igual a 2pi por la raíz de m partido k. Por tanto, la conclusión que tenemos aquí es: el periodo es una función de la amplitud. En esta fórmula, ¿aquí aparece la amplitud por algún lado? No. Por tanto, la amplitud no se va a ver cambiada. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es 1 partido el periodo. Por tanto, frecuencia y periodo es prácticamente lo mismo. Por tanto, cuando la amplitud la hago el doble, la frecuencia se mantiene igual, no cambia. Cuando la amplitud la hago el doble, el periodo se mantiene igual, no cambia. Velocidad máxima. Eso ahora lo he de calcular. Yo tengo aquí la fórmula de la velocidad, ¿vale? Que es menos a omega por el seno de omega t más phi sub 0. El seno de omega t es una función que va entre 1 y menos 1. Por tanto, ¿cuál es el valor máximo que puede coger el seno? 1. Por tanto, la velocidad máxima utilizando esta expresión será hacer el seno 1, y tendré, o menos 1, en valor absoluto lo vamos a coger. Valor absoluto quiere decir valores positivos, o sea, al final será a por omega. De manera que, si la velocidad máxima inicial es a por omega, la velocidad máxima final, después del cambio de la amplitud, será 2a por omega. Por tanto, ¿cuánto valdrá la velocidad máxima? Prima. Pues la velocidad máxima prima será igual a 2 veces la velocidad máxima inicial. O sea, se duplicará la velocidad máxima. ¿Y la energía total? Pues la energía total va a depender siempre de la energía
puede ser la energía cinética máxima o la energía potencial máxima. ¿Por qué? Porque esto será igual a energía cinética más potencial. Cuando yo, en un muellecito, o en un movimiento armónico simple, pongámoslo así, imaginaos en el eje X, cuando yo estoy aquí, esto tiene todo energía cinética, pero ninguna potencial. Sin embargo, cuando estoy en alguno de los extremos, si aquí hay un muelle, aquí tendré energía potencial máxima, pero no tendré energía cinética porque está parado. ¿Vale? Por tanto, la energía total, aquí y aquí, por conservación de la energía aquí y la energía aquí tienen que ser igual, será igual a la energía cinética máxima y será a su vez igual a la energía potencial máxima. ¿Vale? Por tanto, lo único que hemos de calcular es cuál es la expresión de la energía cinética en cualquier instante y calcular la máxima, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la energía cinética de un muelle, que será pues un medio de masa por velocidad al cuadrado. ¿Vale? ¿Y eso a qué es igual? Pues un medio de masa por esta expresión al cuadrado. A cuadrado, omega cuadrado por el seno cuadrado de, vamos a llamar esto, bueno, voy a ponerlo, omega t más phi sub. Entonces, yo lo que busco es la energía cinética máxima. La energía cinética máxima será cuando esto valga 1. Entonces, cuando eso valga 1, ¿cuál es la energía cinética máxima? Un medio de masa por a cuadrado, omega cuadrado. ¿Vale? Esta es la expresión que estoy buscando. Y en base a esta expresión, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a terminar el ejercicio. Entonces me dice, ¿la energía total a qué será igual? A la energía cinética máxima al principio. Entonces, cuando yo pase de A a 2A, aquí yo tendré al principio un medio de masa por A cuadrado por omega cuadrado, y aquí al final tendré un medio de masa por 2A cuadrado por omega cuadrado. ¿Qué implica esto? Pues que si yo opero aquí, aquí me queda un, el cuadrado está fuera, me quedará 2A cuadrado por A al cuadrado, o sea, saldrá fuera un 4. Por tanto, esto será igual a 4 veces la energía cinética máxima inicial. De manera que el ejercicio está resuelto. Si yo hago la amplitud el doble, la frecuencia del periodo se mantiene igual. La velocidad se duplica y la energía total se cuadriplica, porque la velocidad va al cuadrado. ¿Vale? No está por aquí, pero bueno, submedio de masa por velocidad al cuadrado. Y con eso tenemos hecho el ejercicio 8. Vamos a ver el ejercicio 9. Vale, este ejercicio es sencillo. Es un ejercicio de interpretación de gráficas. El ejercicio me muestra una gráfica de esta manera en el cual tengo la energía cinética de un muelle en función de la elongación, que es lo que va, la X, lo que se mueve con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, la X está medida en centímetros, cuidado, y la energía cinética en julios. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que en cada una de sus... A ver, cuando yo tengo el muelle va desde aquí subiendo, bajando, subiendo, bajando. Una vibración es si yo empiezo desde aquí, subir y volver a bajar al mismo punto, por ejemplo. Pues eso sería hacer esto. ¿Vale? La elongación. Yo estoy en el sitio negativo, voy al positivo y luego vuelvo. ¿Vale? Eso sería un ir y venir
sería un movimiento completo, una vibración. Entonces me dicen primero, con estos datos tengo que hallar la K del muelle. Y luego también, si sabemos cuánto vale la masa, calcular la velocidad máxima. Para eso volvemos a hacer lo de antes, situamos el ejercicio, o sea, ponemos las formulitas que conocemos. ¿Vale? Si al final todo sale muy sencillo, si lo hacemos de esa manera. Entonces, X a coseno de phi, voy a poner phi en la fase, que es omega t más phi sub 0, ¿vale? No lo voy a poner. B menos a omega seno de phi. Y a menos a omega cuadrado coseno de phi. Otra vez. ¿Y cuánto vale phi? Pues phi es el ángulo, que es omega t más phi sub 0. Esto se le llama la fase, y a esto se le llama la fase inicial. ¿Por qué lo pongo así? Pues simplemente para escribir menos. Si esto en vez de con coseno fuera con seno, aquí sería el coseno con signo positivo, y aquí sería lo mismo pero con el seno. Ya está. Vale, entonces me dicen la K. Para calcular la K primero he de hallar una equivalencia entre estas cosas y la K. Para eso yo lo que hallo con la aceleración, hallo la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Vale? De manera que si la aceleración es esto, la fuerza será igual a menos masa por A por omega cuadrado por el coseno de phi. Pero yo sé que A y el coseno de phi, eso es la X. Por tanto, la fuerza directamente es menos omega cuadrado menos masa por omega cuadrado por X. Esto es la fuerza. Y aparte yo sé por la ley de Hooke que la fuerza es igual a menos KX. De manera que si junto estas dos formulitas, la X y la X, la quito, y me quedaría que K, el menos con el menos iría, que K es igual a masa por omega cuadrado. ¿Y por qué hago eso? Pues simplemente para ver qué cosas tengo aquí que yo puedo usar. ¿Vale? Yo por otro lado sé la energía cinética. Pues bueno, lo primero que hemos de hacer es calcular, ya tenemos esta igualdad, que ya la teníamos de antes. ¿Vale? Pero bueno, simplemente para que sepamos la K es masa por omega cuadrado. Hemos de saber eso. Por tanto, podemos sacar la omega en función de K. Eso es una cosa importante. Vamos a sacar la velocidad, porque aquí tengo la energía cinética. Vamos a calcular cuál sería la energía cinética. La energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, por tanto sería un medio de la masa por, ¿qué era la otra cosa? Por el por la velocidad al cuadrado, sí. Por a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado. De phi. Vale. ¿De acuerdo? Vale, pero a mí lo que me interesa realmente es que cuando la energía cinética es máxima, eso será igual a la energía potencial máxima. Vale. ¿Eso qué quiere decir? La energía cinética máxima es cuando estoy aquí. Bueno, cuando estoy aquí. Aquí la energía potencial vale cero. Pero cuando estoy aquí, la energía potencial es máxima, pero la energía cinética es cero. De manera que en este punto y en este punto, la energía cinética aquí tiene que ser igual a la energía potencial aquí. ¿Vale? O sea, aquí 100 será igual a energía cinética máxima. Y aquí 5 será igual a energía potencial máxima. ¿Y de qué me sirve eso? Porque ya tengo que energía cinética máxima vale 100. Y aquí tengo que energía potencial máxima vale 5 en centímetros. Bueno, no. Aquí no vale 5. Aquí la energía potencial será máxima, pero no sé cuánto vale. Sin embargo, aquí sí que sé que la energía cinética máxima es 100. Por tanto, voy a calcular cuánto vale la energía cinética máxima. Pues energía cinética máxima
es cuando esto vale 1 y vale masa por a cuadrado por omega cuadrado partido 2. Esto es la energía cinética máxima, ¿vale? Entonces, yo sé que es energía cinética máxima, ¿vale? 100. Por tanto, de aquí tengo una ecuación y la otra ecuación que tenía era la que he sacado de aquí, que es que K es igual a masa por omega al cuadrado. Como a mí lo que me interesa es la K, pues, y yo aquí tengo masa y tengo omega cuadrado, en esta expresión sustituyo masa por omega cuadrado por K. ¿Vale? Y entonces lo que tendré es que energía cinética máxima será igual a K por A cuadrado partido 2, que es la energía potencial máxima. Y eso es igual a 100. Y de aquí yo ya puedo despejar la K en función de la A. ¿Y cuánto vale la A? Pues como aquí yo tengo la elongación, aquí no sé la energía potencial máxima, pero sí que sé que 5 es igual a la A. Tengo estos dos datos. Energía cinética máxima 100 y la A igual a 5, porque es la elongación máxima. Por tanto, cuando yo llego aquí, yo sé que la K será 200 partido A cuadrado, que será 200 partido 25. ¿Vale? Y 200 partido 25, pues será 8, si no me he equivocado. Será 8. ¿En qué se medirá? Pues lo de arriba, como lo hemos visto, era estaba medido en julios. Esto está medido en julios, que no lo he puesto. Estos son julios. Por tanto, esta parte de arriba van a ser julios partido la parte de abajo, que son, pues una longitud al cuadrado que está en centímetros, pues será en centímetros cuadrados. 8 julios por centímetro cuadrado es lo que valdrá la K, que es lo que me piden en el primer apartado. Y ahora el segundo apartado. El segundo apartado me dice que, teniendo una masa con un valor determinado, que lo he borrado, de 2 kilos, si yo tengo una masa de 2 kilos, calcular la velocidad máxima. Pues yo sé que la velocidad máxima sacada de las ecuaciones, pues será igual a A por omega. ¿Vale? Eso, ¿no? ¿O sí? No, lo hemos sacado antes. Sí, ya está. Ah, vale, sí. Es A por omega, pero claro, me falta omega. Entonces yo tengo una ecuacioncita que me decía que K era igual a masa por omega cuadrado. Eso lo hemos sacado al principio. ¿Vale? Entonces, yo de aquí puedo sacar omega y con omega saco la K. Por tanto, yo sé que omega es igual de aquí a K partido M raíz cuadrada. Más menos, pero como la frecuencia angular solo tiene sentido al ser positiva, pues entonces raíz de K partido M. De manera que si yo sustituyo aquí tendré A por raíz de K partido M. Entonces, sustituyendo los datos aquí, yo ya puedo hallar cuánto vale mi velocidad máxima. La amplitud, 5 en centímetros. ¿Por qué no paso al sistema internacional? Porque aquí no lo he pasado al sistema internacional. ¿Debería haberlo pasado al sistema internacional? Sí. Pero como he calculado la K en centímetros, he de poner aquí que está en centímetros y aquí tengo que utilizar centímetros. Si aquí estuviera en metros, aquí tendría que ponerlo en metros. Cuidado. ¿Vale? Entonces, bueno, como me da igual, porque aquí la K está en julios, por tanto la... Bueno, esto me va a salir en centímetros segundo. Bueno, entonces tengo 5 raíz de 8 dividido una masa de 2 kilogramos. Entonces, 8 partido 2,
4. Y la raíz de 4, 2. Y 5 por 2, 10. ¿Y en qué se mide todo esto? Pues tenemos aquí una longitud, que son centímetros. Aquí la raíz cuadrada de esto, bueno, se va a medir en centímetros segundo. En vez de hacer un análisis dimensional, porque las longitudes están en centímetros, ya está. 10 centímetros segundo será la velocidad máxima que alcanzará. ¿De acuerdo? Y ya por último, porque si no esto se va a hacer muy largo y me estoy cansando, vamos a hacer el ejercicio 10. Vale, el ejercicio 10 dice: un oscilador armónico se encuentra en un instante determinado en una posición que es igual a un tercio de su amplitud A. Vale, no he entendido nada, pero vosotros tampoco. Entonces, lo que hemos de hacer es ponerlo en papel. Tengo un oscilador armónico, ¿vale? Vamos a ponerlo esta vez en el eje X. Va hasta aquí, va hasta aquí. Oscilando entre estas dos, así. ¿Vale? Me dice, en un instante determinado se encuentra en una posición X, en un instante T, que no conozco, que es un tercio de su amplitud. O sea, en un determinado instante la X vale A partido 3. ¿Vale? Hay que analizar los enunciados. En un instante T determinado la elongación es un tercio de la amplitud. Y me dice, para dicho instante, determina la relación que existe entre energía cinética y energía potencial. Bueno, esto en un ejercicio anterior ya hemos visto cómo hacerlo. Porque hemos visto que si la amplitud se hacía el doble, ¿qué pasaba con la energía cinética, con la velocidad, etcétera? Entonces sabemos que si la amplitud es un tercio, el periodo no va a cambiar, pero sí que va a cambiar la velocidad. ¿Vale? Entonces lo que hemos de ver es la velocidad primero. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, primer paso, hallamos la velocidad. Segundo paso, hallamos la energía cinética. ¿Vale? Entonces, a ver qué me han dicho. Vale, ¿y qué es hallar la relación que se llama? La relación es hacer la división entre la energía cinética en un instante y en otro determinado. Pero en este caso me dice la relación entre la energía cinética y la energía potencial. O sea, lo que me están pidiendo al final es la relación entre energía cinética partido energía potencial igual a qué. Esto es lo que me piden, que halle esto. Por tanto, vamos a ver qué es la energía cinética en ese instante. La energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Como ya hemos visto antes, la velocidad de un movimiento armónico simple será igual a la amplitud por omega al cuadrado, bueno, como es al cuadrado por omega al cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Eso siempre que en la X utilicemos el coseno. Si no, será al revés. Eso será energía cinética. Energía cinética en un tiempo T, cualquiera. ¿Vale? Ahora vamos a hallar la energía potencial en un tiempo T cualquiera. La energía potencial en un tiempo T cualquiera será un medio de K por X, que es función del tiempo, al cuadrado. ¿Vale? De acuerdo, entonces, donde K, yo sé que K es igual a masa por omega cuadrado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo sé de antes y no lo vuelvo a sacar, ¿vale? Entonces, como lo sé, vengo aquí y yo pongo que esto será igual a un medio de masa por omega cuadrado por x al cuadrado.
donde x al cuadrado, ¿qué es igual? Pues x al cuadrado será igual a a por el coseno de omega t más phi sub 0. Me están diciendo que la x, en este caso, es igual a a tercios, ¿vale? Por tanto, si esto vale, si a vale, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahora lo vemos, ahora os digo por qué es esto, o qué podemos hacer aquí. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es el cociente entre energía cinética y energía potencial. Energía cinética partido energía potencial será igual a 1/2 de masa por a cuadrado por omega cuadrado por el seno, a todo esto lo voy a llamar phi, que es la fase, dividido la energía potencial, que será 1/2 de masa por omega cuadrado por a por el coseno de phi, ¿vale? Entonces, el 1/2 con el 1/2 se va, la masa con la masa se va, la amplitud, en este caso, lo he hecho mal, cuidado, aquí es x al cuadrado, esto será a coseno cuadrado y a seno cuadrado, aquí será seno cuadrado, aquí voy a tener a cuadrado, coseno cuadrado, ¿vale? Entonces, la amplitud al cuadrado se va con la amplitud al cuadrado y la omega cuadrado se va con la omega cuadrado. ¿Y qué es lo que me queda? Seno cuadrado de phi partido coseno cuadrado de phi. Eso es lo mismo que seno partido coseno al cuadrado. ¿Y qué función trigonométrica es seno partido coseno? Una función llamada tangente. Por tanto, lo que yo tengo aquí, ¿puedo borrar esto? Sí. Lo que yo tengo ahí es la tangente cuadrado de phi. ¿De acuerdo? Y la tangente cuadrado de phi vosotros tenéis que saber, y si no, se puede de alguna manera ver, que esto es lo mismo que tener a ver cómo lo explico. Seno cuadrado partido coseno cuadrado. Yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado da igual a 1. De manera que aquí arriba lo puedo poner todo en función del coseno. ¿Vale? Ahora veréis por qué lo hago. Entonces, yo puedo poner que aquí el seno cuadrado será igual a 1 menos el coseno cuadrado de phi partido el coseno cuadrado. De manera que si yo ahora divido esto entre esto y esto entre esto, lo que me queda al final es 1 partido coseno cuadrado de phi menos 1. ¿Vale? Y a esto se le llama la secante al cuadrado. ¿Vale? Si no me he equivocado. Bueno, y si no, lo podemos dejar así. ¿Por qué hago esta movida? Pues simplemente porque a mí me dicen que en un instante determinado x sub t, donde tengo a coseno de phi, eso es igual a a tercios. ¿Qué significa eso? Que a con a se va y quiere decir que el coseno de phi vale un tercio. Coseno de phi es igual a un tercio. Por tanto, me vengo aquí y sustituyo. Y tengo que, en esta o en esta, me da igual. Un tercio quiere decir 1 partido 1 al partido 3 al cuadrado, y aquí 1 al cuadrado menos 1. Eso es igual que abajo abajo es arriba, por tanto, esto me quedará al final 9. Y queda 9 menos 1, 8. ¿Vale? De manera que el cociente entre la energía cinética y la energía potencial, o sea, la energía cinética partido la energía potencial, es igual a 8. Lo que quiere decir que energía cinética es igual a 8 veces la energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y este sería el resultado que estamos buscando.
Como veis, esto es imposible de hacer en una pizarra tan pequeña y si no apuntamos los datos. He de apuntar los datos y las condiciones. Esta condición de que en un momento determinado es a tercios, he de compararla con cuánto vale la expresión de x. Y teniendo esa expresión, pues saco yo cuánto vale el coseno en ese instante determinado. Esta es una de las maneras pues, más sencillas de hacerlo. Ya sé que os parece un mundo, pero tenéis que intentar hacerlo por vosotros mismos, si no, sería imposible que lo hagáis. Espero que os haya gustado y el próximo día seguimos haciendo ejercicios sobre el movimiento armónico simple o sobre otro tema, ya veremos. Un saludo.